Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Una servidora, Edith Febles, agradecida de todos ustedes. Han sido las últimas horas muy activas en el ámbito informativo. Estamos pendientes de las declaraciones del Partido La Liberación Dominicana que se materializarán justo a esta hora de la mañana. En un momentito, el PLD ha convocado una rueda de prensa después de la reunión de su comité político para fijar una posición frente a los arrestos de los que fueron parte ayer varios exfuncionarios, incluidos tres exministros de la administración peledeísta, que fue la última. También varios directores generales, funcionarios medios y otros quizás de no tanta relevancia en el ámbito jerárquico, pero también de influencia dentro de ese partido. Les acusan de tener un entramado para perjudicar al Estado, para sustraer dinero del Estado y utilizarlo en la campaña electoral del PLD que llevó como candidato presidencial a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, quien era además el ministro de Obras Públicas, fue candidato a la presidencia del PLD y, según el Ministerio Público, datos que aparecen registrados en el acta de allanamiento de las distintas personas, unos 40 allanamientos se realizaron ayer. Según el Ministerio Público, fue favorecido con dinero antes y después de ser candidato. O sea que para las elecciones internas del PLD se aprovecharon y utilizaron recursos, sobre todo salidos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado y gestionadas a través de dos empresas que pertenecen a un hombre que ahora está como testigo del caso. También habla otro que es testigo del caso esta vez, donde llegaron millones de pesos a una cuenta de un hombre común empleado de esa oficina. Así que todos los datos vamos a tenerlo acá. Es un documento básicamente de más de 20 páginas, que es común en las, digamos, motivaciones, pero que difiere en cada uno de los imputados. Por supuesto, los tres más relevantes: Gonzalo Castillo, el que fue ministro de Obras Públicas, pero además fue el candidato presidencial del PLD; José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia; y Donald Guerrero, ministro de Hacienda. Dicen que este es un caso que involucra más dinero que ninguno de los otros que hasta ahora tiene el Ministerio Público. Le han puesto un nombre familiar con los que viene poniendo el Ministerio Público, que es el ambiente marino. Si antes teníamos Operación Pulpo, Operación Caracol, bueno, pues ahora a este le han puesto Operación Calamar. Una de las preguntas más recurrentes que hay en las redes sociales y especialmente en los buscadores es: ¿cuál es la diferencia entre un pulpo y un calamar? Bueno, vamos a pensarlo un poquito, porque el Ministerio Público, cuando escoge los nombres, tiene cierta significación. El pulpo y el calamar. En el caso del calamar, muy parecido al pulpo, muy parecido al pulpo, porque también tiene brazos, 8 brazos, pero llega hasta las profundidades. Vamos a ver de qué se trata ahora cuando el Ministerio Público le ha citado, porque en cada uno de ellos quiso llevar como un mensaje. Bueno, tenemos muchísimo, hemos individualizado cada una de estas personas que están imputadas. El Ministerio Público señaló 19, pero son 22. En la lista aparecen más personas en la lista de los allanamientos que las que se dio la noticia de que estaban ya bajo arresto. Ayer, después que el Ministerio Público había dicho que hizo 40 allanamientos, continuaban los allanamientos, o sea, que es un proceso que sigue en activo. Vamos a ir a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. ¿Qué dice el PLD? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice hoy la jueza que otorgó las órdenes de allanamiento? ¿Y qué dicen esas órdenes de allanamiento? He compartido el resumen, el documento con la solicitud de allanamiento. Hay varias, o la autorización de allanamiento por parte de un juzgado.
Es un documento de 24 páginas, ahí hay mucho contenido, señala básicamente quiénes son las personas que están siendo procesadas en este nuevo expediente del Ministerio Público, específicamente del PEDCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que será sin ninguna duda uno de los casos más grandes por los montos señalados y por el tipo de información que contiene, entre los más delicados. Están señalando que se hizo un financiamiento irregular de la campaña política del PLD, aprovechando dinero de el ámbito público. Yo quisiera pedir, hay algunas fotografías que he ido compartiendo también con nuestros productores para ir individualizando a cada una de las personas. Tenemos, por ejemplo, a Donald Guerrero. Al frente de este gran expediente se coloca Donald Guerrero, que fue ministro de Hacienda. Se sabía, no es ningún secreto, que Donald Guerrero estaba siendo investigado desde hace mucho tiempo. Él mismo sabía que lo estaba investigando, fue varias veces interrogado, fue ministro de Hacienda y según la declaración del Ministerio Público, en los documentos que remite a la jueza para la que le otorgue la posibilidad de los allanamientos, dice que hizo una serie o fue, digamos, que la cara principal casi de una serie de actos que según el Ministerio Público podría comprometer su responsabilidad penal. Además de Donald Guerrero, tenemos a varios exfuncionarios, tenemos al exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, tenemos otros ministros. En el caso de Donald Guerrero, dice que hubo reuniones con él, reuniones que se realizaron para definir cómo iba a ser el financiamiento de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, un dinero que tenía que aportar un empresario. Y esto nacía, dicen, en una reunión con el presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, quien habría autorizado, dice Danilo Medina, en reunión con varios funcionarios altos, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros funcionarios, se reunieron con el expresidente Danilo Medina, quien les instruyó a ellos, funcionarios titulares de ministerio y direcciones generales, a buscar dinero para la campaña política del 2019, las internas del PLD y del 2020, a sabiendas de que era una búsqueda ilícita. Tenemos a Donald Guerrero al centro porque es la persona como ministro de Hacienda, entonces en el Ministerio de Hacienda se articula todo un procedimiento de expropiaciones y de pagos de deudas a supuestos propietarios, algunos de los cuales dicen no haber recibido dinero o montos elevadísimos en una gestión que se hizo todavía apurados porque el Ministerio Público dice que aún al marcharse tuvo que evitar con la investigación, evitar que se pagaran miles de millones de pesos que todavía estaban autorizados por esa gestión de una manera que cree totalmente irregular. Además de Donald Guerrero, que es un funcionario de altísimo nivel, no hay duda de que Gonzalo Castillo es una de las figuras más cercanas al expresidente Danilo Medina. Está también guardando prisión desde antes de anoche, cuando llegó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En el caso de Gonzalo Castillo, fue ministro de Obras Públicas y fue el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que está diciendo el Ministerio Público es que recibió dinero en efectivo. Dice que distrajeron del Estado unos 527 millones de pesos. Para lograrlo, Víctor Encarnación, director técnico de la OISO, hizo unas volumetrías falsas de obras cerradas a favor de un empresario, de unas empresas del señor Bolívar Ventura, que ahora aparece como testigo. Alguien que cobró a nombre de Bolívar Ventura, que era un empleado simple de Bolívar Ventura, es ahora también testigo. Un empleado simple de nombre Luis Joaquín Félix recibió dinero en su cuenta por aproximadamente 704 millones de pesos. Dice que los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien en ese momento no podía, pero se articularon de manera que pudieran hacerlo. El dinero, dicen, se entregaba en efectivo, hay montos de dinero que se entregaron, dicen, directamente, ellos los cambiaban y posteriormente entregaban de manera directa al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Le entregaban los montos en efectivo. También está
José Ramón Peralta. José Ramón Peralta fue uno de los más altos funcionarios del gobierno, ministro de la presidencia, o sea, ministro administrativo de la presidencia, porque hay un ministro de la presidencia, en caso del administrativo, que dice que fue de los que solicitó millones a favor de la campaña electoral y que ese dinero se gestionó desde la OISOE. Hoy los que hicieron los trámites, según admiten Bolívar Ventura, el mismo Félix y el mismo Pagán, hoy son testigos del Ministerio Público en esta acusación. En el caso, en este caso se está explicando, o se está, el Ministerio Público le está imponiendo una calificación de lavado de activos, entre otros delitos. Tengo entendido que fue arrestado y que cuestionó bastante su arresto al momento de hacerlo. El señor que se encuentra ahora junto con los demás están en la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el señor José Ramón Peralta, que fue alguien que tuvo muchísimo poder, muchísima influencia en el gobierno de Danilo Medina. José Ramón Peralta dice: el plan criminal materializado por los investigados José Ramón Peralta y Donald Ortiz para beneficiar la campaña política de Gonzalo Castillo, utilizaron empresas del ingeniero Bolívar Ventura y fueron beneficiadas con los libramientos. Iba dando los números de libramiento, los cuales le fue liberado por el Ministerio de Hacienda, que los asumió como deuda administrativa, obligación del Tesoro, pagos por aproximadamente 2.185 millones de pesos, de los cuales el ingeniero Ventura entregó a la estructura aproximadamente 1.231 millones de pesos, fondos que en consecuencia fueron distraídos, dicen, del erario, con lo cual se configuran los tipos penales de coalición de funcionarios, soborno, estafa al Estado Dominicano, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Entonces ahí va figurando. Evidentemente, este es un expediente con mucha gente y no parece que termine. De hecho, ayer en la nota que el Ministerio Público difundía decía que seguía en activo, que seguía abierto. Yo voy a ir a una pausa brevísima, tenemos otros imputados, otros casos, vamos a ir mirando, todo el programa de hoy está referido a este tema. Esta gente amaneció y miren, señores, la cárcel es dura, pero la cárcel en este tiempo todavía va siendo un poquito peor, porque esa cárcel había mejorado, pero me dicen que está mucho peor. Ahí no hay aire acondicionado, calor sofocante, se duerme bastante incómodo, no es muy agradable, que digamos, el entorno, incluyendo su olor. El centro de la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es bastante dura, mucha gente lo pasa, esto lo están pasando, pero es una manera de confrontar directamente, comenzando su proceso, con el sistema carcelario. Vamos a ir a la pausa, señor director, regresamos de una vez. He puesto una fotografía de la magistrada Kenya Romero, la magistrada que dio la autorización para los actos previos, que son de allanamiento, verificación y arresto de todos los imputados en el caso que nos ocupa hoy, que surgió este fin de semana y que el domingo fue la principal noticia del día. Empezó el sábado en la noche la Operación Calamar. La magistrada ha tenido que hacer una aclaración, ha hecho una aclaración del poder, desde el Poder Judicial, que yo juzgaría que debió ser innecesaria, pero es necesaria por lo que pasó. Algunos medios le estaban atribuyendo a ella en dar opiniones respecto a este caso. Una jueza solo ordena los allanamientos y se hace, y digamos que va el Ministerio Público y le dice: mire, ha pasado esto, esto y esto. La jueza, el juzgador pone, en virtud de la acusación tal y tal y tal del Ministerio Público y de los artículos tal y tal y tal y tal y tal y tal, el Ministerio Público en su instancia de fecha tal dice lo siguiente y en tal sentido ordena el allanamiento de tal cosa, que es para verificar si ahí pueden haber pruebas que eventualmente fortalezcan la investigación que se está realizando. Bueno, pero le pusieron a ella como que era que ella estaba opinando algo que sería totalmente improcedente. Sería totalmente improcedente, evidentemente, porque ustedes se pueden imaginar. Entonces, la magistrada ha tenido
que salir a aclarar eso. O sea, se aclara que ella no opina, ella simplemente emite un acto que le está siendo requerido, un acto que le está siendo requerido. Entonces ella va y lo emite. El hecho de que se diga esto puede ser que sea una estupidez, una inobservancia, una falta de conocimiento, una falta de rigor, puede ser cualquier cosa, gente que no necesariamente sabe, alguien que no está bien familiarizado con los términos judiciales, pero también hace muchísimo daño a eso, eso hace un daño tremendo, por eso ha tenido que salir la judicatura a aclararlo, eso hace un daño tremendo, porque no se supone que la jueza debería estar opinando, entonces está muy fuerte, evidentemente. Yo no sé si tenemos ya, y bueno, dicho esa aclaración, queda claro, la magistrada no opinó, la magistrada coge y pone en esa instancia lo que le están pidiendo. Eso está clarísimo, pero bueno, hay gente que se puede confundir. Tenemos muchas cosas así que se prestan como confusión. Vi que alguien pone, la magistrada Miriam Germán arresta, el loco, la magistrada Miriam Germán no puede arrestar a nadie. La magistrada Miriam Germán puede pedir, solicitar a un juez que ordene el arresto de una persona. Los fiscales piden el arresto, los jueces lo autorizan, es eso. Y lo autorizan por un tiempo delimitado hasta que eso se pruebe, si hay medidas de coerción. En esas medidas de coerción tendrán la oportunidad de probar que eso es una acusación que lo que tiene es humo, o que esa es una acusación que no vale, o por el contrario la acusación se impone y se debate a ver si cuáles son los términos de la acusación. Pero no pueden los fiscales por sí mismos ordenar arrestos, se oficializa ante un juez, tiene que ser el juez que lo autorice. Tenemos las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cierto? Me pueden decir, por favor, si ya lo tenemos ahí. El PLD ha ofrecido sus declaraciones, fija postura frente a lo que ha ocurrido. Por supuesto, está su candidato en las pasadas elecciones, su candidato a la presidencia, y están otros altos cargos. Así yo quiero saber si ya nuestro director tiene disponible el video del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver lo que ellos declaraban. Habló su secretario general, había un ambiente allí de gente que fue. Estaban llamando, me dicen, desde muy temprano a algunos de su militancia. Hicieron consignas en los momentos previos. Y esto más o menos fue lo que pasó. Hola, compañeros, compañeras. Agradecemos, como lo hacemos siempre, a la representación de los medios de comunicación que han acudido a esta convocatoria que hace la dirección del partido, representada por el comité político de nuestro partido. Tenemos también en tarima a los compañeros y compañeras que son diputados y diputadas representando al PLD y a sus jurisdicciones en el Congreso Nacional. Con la atención correspondiente y el silencio, compañeros y compañeras, con la atención correspondiente y el silencio que este caso amerita, vamos a escuchar al compañero secretario general de nuestro partido, el compañero Charlie Mariotti, con este documento oficial de la dirección de nuestro partido. Compañero Charlie. Declaración pública, buenos días primero. Compañeros, compañeras, el que crea que el PLD abandonará las calles se equivocó de medio a medio. Pues ahora más que nunca tenemos que trabajar sin descanso. No nos vamos a dejar distraer por una administración del PRM que va en caída libre
pues Luis Abinader y su gobierno saben que el principal enemigo de su reelección es el fracaso de su gestión. El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Repetimos, al PLD no lo sacará nadie de las calles, pues el PLD no tiene miedo. Con respecto a los acontecimientos recientes, la discusión sobre la inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia. Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en el fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Mas no podemos dejar pasar, no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un ministerio público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva, donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas. Y decimos no vacas sagradas, porque todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al Ministerio Público. Todo el país ha visto los reportajes de programas investigativos como el de Nuria Piera y Alicia Ortega, que han mostrado pruebas irrefutables del uso de recursos del Estado en la compra de alcaldes y dirigentes de otros partidos, y tampoco esto ha tenido consecuencias. Nosotros queremos preguntarle al Ministerio Público y a su jefe, Luis Abinader, ¿por qué, salvo el caso 13, cuántos procesos hay abiertos y cuántos presos, a pesar de que van 23 destituciones por la comisión de presuntas irregularidades y actos de corrupción? No obstante, resulta claro que detrás de esas acciones hay intereses marcadamente políticos y reeleccionistas. Habían preparado estos expedientes hace 2 años y meses, pero esperaron estar a menos de un año para las elecciones que van a perder. Esperar la cercanía de las elecciones para imputar al compañero Gonzalo Castillo, anterior candidato del partido y quien sacó 4 de 10 votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinader sabe que su caída no hay quien la pare, y que por el contrario, Abel Martínez cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Se habla de financiamiento ilícito de campaña, y nosotros nos preguntamos, ¿a quién financió el narcotráfico? ¿De qué partido son los extraditados y extraditables? El Partido de la Liberación Dominicana le pide al Ministerio Público que investigue al presidente Luis Abinader, ya que el ciudadano Ángel Lockhart, hoy apresado
ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. Si el Ministerio Público, objetivo e independiente, ha dicho que ese dinero de Locuar es ilícito, ¿por qué entonces no se investiga al presidente de la República? A nuestra dirigencia le decimos, manténganse atentos, atentas a las instrucciones del partido. En la próxima reunión del Comité Central de este domingo, se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano, y el comité político estará procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado. A la gente que paga una gasolina cara, comida cara, que no le alcance el sueldo, que está al borde de la desesperación por el aumento de las tasas de interés y que por miedo a la delincuencia no pueden salir a las calles, y sobre todo al pueblo que está cansado de la falta de pan y el exceso de circo, le decimos: aguanten, que falta poco. Las calles de la República Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto a la dignidad de las personas. El comité político se declara en sesión permanente. Y para terminar, a este gobierno, que es una fábrica de pesares y dolores, en el 2024 Abel Martínez será el presidente. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Esta exposición del comité político expresada por el compañero Chávez. Ahí tienen ustedes básicamente lo que decía el comité político del PLD en esta declaración escrita, que ha sido bastante rápida. Se conocían ayer de los arrestos, convocaron al comité político para hoy a las 10 de la mañana y ahí vieron la declaración de ellos. Creo que entre lo más relevante dice que van a pedir al Ministerio Público, le están pidiendo que investigue al presidente de la República, Luis Abinader, porque Ángel Locuar había dicho que había dado dinero a la campaña política de Abinader, 400 millones, y que si los bienes de Ángel Locuar son de procedencia ilícita, ellos por consiguiente hacen esta aseveración. Dicen que es una que es una decisión política, que la decisión de los arrestos en este momento, porque estamos a un año del proceso electoral y que está muy signado por la reelección de Abinader, y niega que el Ministerio Público sea o tenga un carácter independiente. Le llaman el Ministerio Público de Luis Abinader, que él es su jefe. Como ustedes saben, ha sido una de las notas claves del presente gobierno, es decir, el Ministerio Público no tiene que responder al presidente, no es un miembro del Partido Revolucionario Moderno, tiene una ex jueza alejada que no le conocía al momento de su designación. El PLD dice que está respondiendo directamente a Luis Abinader. Hay algunos detalles que hay que dar de este documento. Yo creo que será muy importante a partir de ahora mirar que hay diferentes escenarios para un tema de esta naturaleza. No hay dudas de que esto tiene un impacto político. Se trata del candidato o de quien fuera el candidato a la presidencia del PLD, gente del partido. En algunos países los partidos dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Aquí dice la justicia, no necesariamente se le tiene esa confianza. O sea, manifiesta que esa acusación es enteramente política. Pero al final del día habrá que debatir en los tribunales de la República lo que se ha planteado. Los cheques, los dineros, los montos, es muy difícil. Entonces tendremos noticias por dos vías, la calle, las redes, las noticias y lo que ocurre en el tribunal.
Evidentemente eso tiene su impacto, pero no necesariamente define. Yo quisiera hablar un poquito sobre los términos de esta acusación, sobre cómo fue que dice el Ministerio Público que se orquestó sacar dinero del Estado, dinero del pueblo, para actos que no eran a favor del pueblo dominicano, y cómo terminaron involucrados cada uno de los que están ahí, recordando que algunos han pasado a ser testigos. Hay gente incluso que ha sido nombrada en más de un expediente, porque el señor Bolívar Ventura, por ejemplo, que ahora es testigo, aparecía también en el caso Pulpo. Y hay otros más que están en diferentes momentos de diferentes expedientes que al final del día parecen encontrarse. Así que, señor director, hacemos una pausa y estamos regresando de una vez con algunos de los términos de esa acusación que hoy el PLD ha dicho que no acepta y que la califica como política. Bueno, este es un caso con muchísima gente imputada, prácticamente 20. Eso significa, póngale que dos abogados a cada gente, muchas personas, y toda la documentación será conocida. No hay manera de que alguien evite eso. Evidentemente, unos irán más lentos que otros. Hay circunstancias en las que usted tiene una nota de prensa y tiene dos periodistas y uno ve la noticia y otro no la ve. Eso pasa. Pero de que hay acceso e interés público es indudable por tratarse de un caso de esta naturaleza. Nosotros hemos accedido a un documento, algunos medios se recogen parte de esas declaraciones que están contenidas en el acta de allanamiento, en una de las actas de allanamiento, y que lo voy a presentar a ustedes de manera rápida, situándoles algunos momentos específicos. Quiero irme a la columna donde están, en la página número uno, todos los imputados, los nombres de los imputados, para decírselo completo. Voy a decir todos los nombres de los imputados, comenzando por, párrafo uno, el segundo de esa acusación. Ahí vamos a ver los nombres en su totalidad, que no necesariamente son los que tenía el Ministerio Público en su nota. Más abajo, en el párrafo grande, dice: el Ministerio Público, en el siguiente, siga, no se preocupe, siga. Ese, ahí está. Ah, no, ahí en ese ahí están los nombres. La investigación es en contra Ángel Guerrero, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Camaño, Luis Miguel Piciri, lo más cabe, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gervasi Fernández, Princesa Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Andrés Guerrero, Ángel Loco Armella, Germán Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Permenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Manuel Encarnación Montero. Entonces, estas son las personas que están imputadas. Dice que en el año 2019, antes de las elecciones primarias del PLD, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, convocó, en lo que ya habíamos referido, que ha sido como que el titular de portada, ¿no?, que le da luz verde para que busquen dinero para la campaña interna y posteriormente para las campañas nacionales. Seguimos en la segunda página porque habla de una reunión que fue coordinada por Francisco Pagán. La reunión coordinada en Francisco Pagán con el Ministerio de Hacienda, el investigado Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura, que fue la persona escogida como empresario que prestaba servicios, era un contratista del Estado, le piden que él, como hay deuda con él, que le van a pagar la deuda, pero que parte del dinero él tiene que devolverlo para la campaña, y que le van a dar pagos por obras que él no hizo, para que dé ese dinero también, de modo que él acepta. Y dice que los fondos que le pedían inicialmente era 200 millones y terminó entregando 527 millones de pesos. Dice que le solicitaron, entre otros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, le solicitaron millones de pesos a Bolívar Ventura, que hoy es un testigo del Ministerio Público. Entonces, imagínense ustedes que tienen ese testigo, que además dicen que tienen otras evidencias, pues si es solo testimonial, es la palabra de uno contra el otro. Y entonces dice
dijo que no era posible mover toda esa cantidad en efectivo por la ley de lavado de activos, y entonces ahí entran en contacto con Simón Lizardo, que aunque fue interrogado no aparece en este expediente como imputado. Fue un ex director del Banco de Reservas. Dice que él delegó la asistencia en el contralor de esa entidad, el señor Andrés Guerrero, que ahora figura entre los imputados, y que ahí empezó todo un proceso de manejar dinero en efectivo en grandes volúmenes. Dice que la propuesta Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE para justificar pagarla a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad se mostraban falsedades de contenido. Es evidente que aquí dice hay una clara coalición de funcionarios para distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos materializada además a través de una asociación de malhechores, dice el Ministerio Público. En la siguiente página siguen los datos. Básicamente dicen que transferencias electrónicas, estas sumas en efectivo fueron llevadas a las instalaciones de la OISOE y entregadas a Francisco Pagán, que ahora es testigo del Ministerio Público. Le fueron ejecutadas dos veces por la suma, primero de 50 millones de pesos, posteriormente otros 50 millones de pesos, y que Francisco Pagán coge ese dinero, 50 millones, y lo entrega a Donald Guerrero en su despacho del Ministerio de Hacienda. Le entrega la suma de 50 millones en efectivo y posteriormente le entrega la restante de 50 millones de pesos al investigado José Ramón Peralta en el Palacio Nacional. O sea que una parte lo entrega en Hacienda y otra parte lo entrega en el Palacio Nacional, 50 y 50. Pagán, que dice que fue el que hizo entrega de ese dinero, es hoy testigo de la acusación. Ustedes recordarán que estaba en el caso Pulpo. Luego de haberse entregado los 100 millones de pesos en la forma en que fue probado la presente investigación, el ingeniero Francisco Pagán le manifestó al ingeniero Bolívar Ventura que las sumas restantes serían entregadas directamente al investigado Donald Guerrero, quien dispuso, dice la acusación del Ministerio Público, cómo se harían las entregas. Posterior a los pagos en efectivo, Francisco Pagán le informó a Bolívar Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas. Inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE. En este sentido, recibió un mensaje del investigado Andrés Guerrero, quien en ese momento era contralor del Banco de Reservas, para coordinar el canje de cheques y entrega del dinero ahora en un banco, en la sucursal José Contreras, esquina Jiménez Moya, la policía en el Distrito Nacional, perdón. Dice que se hablaba sin mayor problema de que ese dinero era para Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, y que los 527 millones de pesos fueron recibidos a través de quienes dispuso el señor Guerrero, es decir, Ramón Emilio Jiménez Mimilo, que ahora es testigo, y José Arturo Ureña, quien hace un esquema de distribución en que participa el señor Fernando Crisóstomo, quien a su vez es la persona que hace la entrega en efectivo al investigado Víctor Encarnación, quien se encargaba de adulterar la volumetría de la OISOE. Es preciso decir que todo este esquema operaba con la participación directa de Francisco Pagán como director de la OISOE, que como ustedes saben, ya fue investigado, llegó a un acuerdo, entregó la mayor parte de los recursos, devolvió dinero, solo dejaron un poco para la casa, que pudo demostrar, creo, que fue con anterioridad. Con el entonces Contralor General de la República, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, que figura como imputado en este caso, quien hacía el trámite de los pagos sin hacer ningún control a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos. La operación de lavado de activos a la que se hace referencia se realizó a nivel financiero y ahí da los números de cheques, un conjunto de cheques, 50 millones, 35 millones, 50 millones, 50 millones, 25 millones, 25 millones. Bueno, eso sigue. Luego de los 100 millones de pesos que recibe Donald Guerrero y José Peralta, la forma en que se ha establecido, comienza el esquema de la entrega conocido como la casita, lugar en el que se recibía el dinero en efectivo. José Ramón Peralta y Donald Guerrero lo que hacían por igual, entregas millonarias en efectivo a Gonzalo Castillo. La mayoría de las entregas a Gonzalo Castillo fueron realizadas por Mimilo Jiménez, dice que fue Mimilo Jiménez, que hoy es testigo también del Ministerio Público. Luego de las elecciones primarias del 2019 del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Pagán, por requerimiento que le habían hecho a él, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, vuelve y lo solicita al ingeniero Bolívar Ventura más recursos, estableciendo el señor Ventura que no era posible, que estaba prácticamente quebrado, y ahí se plantea que no se preocupe, que buscaría un formato para no perjudicarlo financieramente, y efectivamente se da continuidad a la modalidad de adulterar las cubicaciones, pero en esta nueva etapa todos los recursos que se sacaban son por la modalidad
para la estructura, o sea, no para él ya. Se buscaron otras obras. Vamos a bajar hasta donde están estos cheques citados. Siga, siga, señor director, siga subiendo. Ahí, quédese ahí. Ahí ven ustedes ese cuadrito. Ese cuadrito es como se hacía en la transferencia a un empleado, que era un empleado de la oficina de Bolívar Ventura, que son los cheques de 141.625.000, 93.545.000, 15 millones, 100 millones, 143, 15 millones, 49, 145 y 704 millones. Todo, al final son 704 millones, suman el dinero que era reportado a través de transferencia a una cuenta en pesos de un empleado de la oficina del contratista, en este caso Bolívar Ventura, que ahora es, tanto él como el empleado, son testigos en la acusación. Esos cheques fueron cambiados por los empleados de Bolívar Ventura, hoy testigos de la imputación, Luis Joaquín Félix y Jorge Cecilio Mena en el Banco de Reservas, que lo utilizaban para esta operación. Dice que bueno, cómo se materializó. Vámonos a la siguiente página, que viene un tema que también figura mucho. Hay dos temas, que son el de las expropiaciones. Vamos a seguir, síganos apura hasta que encuentre un cuadro. Ese cuadro que ustedes ven ahí son las expropiaciones, y son cantidad de dinero, 53 millones, 361 millones, 85 millones, 275 millones, 669 millones, 1.288 millones, 474 millones, 645 millones, 6.451 millones. Son cifras megamillonarias, y esto evidentemente necesitaremos otro día para poder definirlo, destacarlo y uno poder verificar el alcance de todo esto. Hay una parte que está dedicada a Ángel Locuar como abogado, que ustedes lo vieron en los medios hablando bastante de esto. Dice que trató de intimidar al equipo de la Contraloría, así dice el Ministerio Público. Y bueno, dice que Mimilo Jiménez entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo 3.956 millones de pesos, y quien lo recibía en efectivo, en bolsas y en maleta de viajes. Dice que recibía el dinero, 3.957 millones. El tema del financiamiento de la campaña y los partidos es un tema todavía pendiente, que ni siquiera en la ley electoral han podido regular. Pues es una locura. Eso es una locura de dinero. Eso no es... Lo que se dijo que se había gastado en esa campaña es la quinta parte de eso, la parte legal. O sea, 3.957 millones, dice el Ministerio Público, que lo entregó Mimilo Jiménez, y Mimilo Jiménez es testigo. Eso está en la página número 9. También habían bancas de apuestas, banca deportiva y de lotería, que estaban de forma ilegal. Bueno, pues a esa le cobraban una partida económica, y entonces le dejaban operando, pero tenían que pagar su soborno. Bueno, ay, Dios mío, cuando uno va leyendo esto, es una cosa muy seria. Uno se queda corto pensando cómo es que se instrumentan todos estos casos. Impresionante. Evidentemente todo esto habrá que sostenerlo en un tribunal, esto será sometido al escrutinio, y la gente, ustedes no han visto ningún imputado que diga, déjame llamar a una orquesta de música, porque si está ganado, ¿verdad?, si está todo bien, dice, déjame llamar a una orquesta, voy a festejar que el Ministerio Público me está acusando de este disparate. No, llaman los mejores abogados para discutir en los tribunales de la República los términos de la acusación. Así será. Será en los tribunales de la República. Hay que decir que a todo el mundo se le supone siempre la inocencia, aunque nos cueste muchas veces, y que tienen derecho a un juicio justo. Y que este tipo de proceso es de profundo interés del pueblo dominicano, porque al final del día, ¿quién paga la cuenta? El pueblo dominicano. Es como que usted se junte con un grupo de amigos y al final usted ve que todo el mundo, usted compra la bebida y la cosa, nadie paga un chele, todo el mundo se va y usted no se bebe ni un vasito de agua. Entonces yo digo, pero vean, acá yo estoy pagando la cuenta, fulano, ¿qué pasó? Dice, ¿y por qué tú me llamas a mí por lo que yo me tomé anoche? Bueno, porque yo fui que pagué la cuenta, fulano. Eso mismo pasa con el pueblo paga las cuentas, nunca se nos olvide de eso. Vámonos por el día de hoy, no hay tiempo para más, mañana es otro día, aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana.